durante la semana y la semana anterior también sobre el campeonato de Rural Bike del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que comenzó allá por el 25 de mayo. Se realizaron 5 fechas, la primera fue en Lincoln, la segunda fue el 7 del 7 en Junín, después fue en Ameguino, después fue en Villegas y la última fue ahora en General Pintos. Por supuesto, habíamos comentado que teníamos representantes del distrito de General Arenales o participantes, justamente, valga la redundancia, desarrollando o participando del certamen. Así que bueno, campeonato de Rural Bike del noroeste bonaerense, 5 fechas, el domingo se corrió la última. Estamos con uno de sus ganadores. Así que le damos, por supuesto, las muy buenas noches a Daniel Unafo. Gracias por visitarnos, Daniel. Un placer tenerte y, por supuesto, desearte muchas felicidades. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, Daniel, contanos un poquito cómo se desarrolló el torneo. Sabemos que es un grupito por ahí de ciclistas que vienen participando ya hace muchos años o vienen practicando ciclismo ya hace muchos años. Aparte de vos, Daniel, ¿quién más te acompañó por ahí? No en la categoría, pero sí en el campeonato. Sí, mira, el campeonato lo empezamos 6 personas de acá de Arenales. Luciano Poet, Hugo Aguilar, el popular Tordo, Martín Polverari y Aníbal Carballo y yo. Bueno, después por cuestiones que no están en mi saber, Martín Polverari abandonó el campeonato en la primera fecha, lo abandonó, no sé el motivo. Y después, bueno, seguimos nosotros 5, cada cual en su categoría, obvio. Bien, cada cual es su categoría. ¿Cuál, te acordás de la categoría de los chicos, además de la tuya? Sí, sí. Aníbal Carballo corría en la misma categoría que yo. Luciano Poet corrió en la categoría Pro. Y Hugo Aguilar en la Master D. ¿En bien. Qué se dividen las categorías? ¿Qué es lo que define quién va a cada categoría? La categoría por lo general se divide por edades. O sea, por año de nacimiento. Igual que el atletismo. Muy parecido. Claro, exactamente. Una cosa así. En la categoría mía, que es promocional, se divide también por edades, se divide desde 38, o sea, desde 38 para arriba y de 38 para abajo, promocional menores y promocional mayores. Bien, te veo con un desempeño increíble en lo que fueron estas 5 fechas que duró el campeonato. En la primera fecha, recordemos, ganaste. En la primera fecha gané, sí. Bien, la primera fecha se había desarrollado, recién lo habíamos dicho, ¿no? En Lincoln, sí. En Lincoln, la primera fecha ganaste, y la segunda fecha, que se corrió 2 meses casi después. En Junín. En Junín también. También la gané. También ganaste, sí, después sí, sí. La tercera fecha saliste tercero. Sí, sí, bueno, yo a raíz de que gané las primeras dos carreras, dos competencias, ya ahí ya saqué una diferencia de puntos, que me sirvió como para ir más tranquilo a la tercera fecha. Más allá de que uno siempre va a querer ganar, ¿no? Bien, y pero te relajaste, bueno, y saliste tercero. Salí tercero, sí. Cómodo. Sí, sí. En realidad no me relajé, pero bueno, no tenía más pierna como para salir segundo o primero. Bien, cuarta fecha fue en General Villegas, perdón. Cuarta fecha fue en General Villegas. Villegas, sí, donde también ganaste, y bueno, y la quinta. La quinta, que fue la última, que fue ayer, que fue en General Pinto. Bien, sí. Sí, Daniel, ya que te tenemos, una pregunta para explicarle a la gente de la tele también y a la que está escuchando por radio y que no conoce mucho lo que es una Rural Bike. ¿Cómo se componen los circuitos de Rural Bike por lo general y qué distancia tiene aproximado? El Rural Bike, como la palabra lo dice, son dos caminos rurales. Es camino rural, camino de tierra. Depende de la organización, es el circuito que hace. Por ejemplo, el circuito de Villegas era mucho a la orilla de la ruta, lo que es banquina, mucho pasto. Complicado. Durísimo, un circuito durísimo. Después todo depende de la organización y del lugar que pueda llegar a tener en lo que es el... ¿Hay algún circuito que es medanoso, con médanos? No, por la zona acá no. En la zona, en lo que es el noroeste acá no. No, porque pregunto si el circuito medanoso, porque seguramente un circuito medanoso quita piernas. Es un circuito más difícil en las trepadas, obviamente es otra clase de plantear a lo mejor las carreras. No, sí, tal cual. Ya te digo, no, circuito medanoso no. Lo que hay sí, por ejemplo, el circuito de lo que fue el circuito de ayer, mucha arena,
que eran, calculamos que más había pesado. Sí, muchísimo más pesado. Calculamos que había por lo menos 15 centímetros de lo que es arena o polvillo, como se llama. Complicadito. Pesadísimo. Bueno, ¿y cuál es el circuito que más te gustó de estos 5 que participaste? El circuito que más me gustó es el circuito de que hicieron en Junín. El circuito de Junín estuvo muy lindo. ¿Y en qué sector está ubicado aproximadamente? En lo que es Parque Borchet. Para ubicar a la gente. Claro, en lo que es Avenida Circunvalación, allá Parque Borchet. Sí, cruzando el puentecito. Exactamente, sí, todo lo que es por allá, en el Parque Borchet, todo para aquella parte. Bueno, y ese, ya te adaptaste muy bien también a ese circuito. Sí, bárbaro, sí, a todos. O sea, las carreras, como decimos todos, las carreras hay que correrlas, ¿no? Pero uno se adapta mejor a un circuito que al otro. O a veces tenés días malos, a veces tenés días buenos, como todo. Pero bueno, gracias a Dios se dio que en todas las carreras pude estar cerca del podio, por ejemplo. Daniel, ¿por quién está, digamos, organizado el torneo? El torneo lo organizaron cinco localidades, como es Junín, Lincoln, Ameguino, lo que es Blaquier, General Villegas y General Pinto. Justamente las sedes. Exactamente. Bien, y 50 kilómetros corrieron. Sí, la última carrera, por lo general se corren, por ejemplo en mi categoría se corren 35, 39, bueno, esta última carrera se corrieron 47 kilómetros, 47.700 kilómetros. Bien, una gran experiencia. Venís participando hace mucho ya de estos torneos, ¿no? Sí, yo hace 5 años que estoy en lo que es el ciclismo. Obviamente Hugo Aguilar hace casi 40 años que está en el ciclismo. Luciano Puel también hace un montón. Yo hace 5 años que estoy en esto. Bien, ¿y cómo te acordás cómo le fue en el desarrollo del torneo a los otros competidores de acá del distrito? Mira, bien, en las fechas no me las acuerdo cómo salieron las fechas anteriores. Sí te puedo decir cómo salieron ahora este domingo. Que bueno, Aníbal Carballo entró octavo, que él corría en mi categoría, entró octavo. No llegó al podio porque hay podio del primero al quinto. No llegó al podio. Después Luciano Puet también entró octavo en la categoría de él, tampoco hizo podio. Pero bueno, le sirvió como para llegar a tener un puesto de un subcampeonato. Daniel, bueno, este campeonato obtenido, ¿ahora hay algún paréntesis y luego se vuelve a correr dentro de un tiempo o continúa esto dentro de poquito nomás, arranca otro torneo? Mirá, no tenemos noticia de que haya otro torneo, pero siempre se están haciendo carreras por la zona. Casualmente ahora el 15 de este mes hay una en Venado Tuerto. El 22 hay una en Santa Isabel. Bueno, después ya tengo programada la fecha para el 6 de octubre, que me voy a Villa del Totoral, a Córdoba. Esa es una carrera, una experiencia espectacular. Es otra clase de circuito, otra clase de lugar. Sí, a lo mejor. Ahí vamos a lo que hablábamos de estilo medanoso. Sí, tal cual. Ahí son médanos. La carrera mucho más larga, porque son cerca de 90 kilómetros. Sí. Pero bueno, yo la realidad es que no la corrí nunca, pero me dijeron que es una experiencia espectacular, por eso la quiero hacer. Y Daniel Munafó, ¿cómo trabaja preparándose cuando está en el torneo local? ¿Qué te demanda esto semanalmente para estar bien y estar en estos primer lugar y lugar del campeonato como lo logras? Son muchas horas. Yo cuestiones de trabajo tengo hora y media, 2 horas, más de eso no tengo para entrenar. Pero son muchas horas. ¿Todos los días? Prácticamente todos los días. De lunes a viernes, de lunes a sábado. Si se puede el domingo también. Si no hay carrera el domingo también. Hacer piernas más que nada. Sí. Es rodar y rodar, salir a entrenar y entrenar y entrenar. Son muchas horas de entrenamiento. ¿Un promedio de unos 20, 30 kilómetros diarios? Y yo estaba haciendo de 40 a 50 kilómetros diarios de entrenamiento. ¿Eso te deja llegar con total tranquilidad a la carrera? Tal cual. Porque seguramente la carrera marca un arranque, una proyección, un estudio de carrera, cómo lo vas a planear, y en algún momento buscas un embalaje, buscas desprenderte. Sí, seguramente. También tiene mucho que ver lo que es tener una seguidilla de carreras, porque al tener siempre entrenamiento, uno en carrera tiene es otra la adrenalina. Sí, aparte tu mente está pensando, tu cuerpo está más tensionado al relajamiento de un día de entrenamiento. Exactamente, entonces cuando vos tenés carrera fin de semana por medio o cada 2 fines de semana,
en la jerga nuestra le decimos ya venís carrereado, pero sí, ya venís con esa adrenalina y ya venís con ese entusiasmo de la carrera. Venís con el envión. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, sí. Y ahora, bueno, por lo que nos dijiste, tenés ya 3-4 carreras programadas que son importantes, una de ellas. Sí, que, sí. Que es la que aparentemente sería la más interesante, esta de estilo más aventura, más experimentar en otro circuito. Sí, más experiencia la de octubre. Y después, bueno, en noviembre está programado, que yo hace ya 4 años que lo voy haciendo, que es una peregrinación a Luján, que la hacemos todos los años. Hace 4 años que la hago yo. Salimos de acá en bicicleta. Desde Arenales salimos, vamos a Colón. De Colón pasamos por Carabela, Roja, Salto, salimos a la Ruta 7. Y de ahí llegamos a Luján. ¿Y qué lo hacen? ¿En cuánto tiempo? Salimos a las... calculamos como salimos siempre, salimos 6:30, 7 de la tarde y llegamos al otro día a las 8 de la mañana. Toda la noche pedaleando. Sin parar. Toda la noche pedaleando, o sea, paramos cada 50, sí, 60 kilómetros, 10, 15 minutos, comemos algo. Sin moverse un poquito para no, sí, no quedarse contracturado. Comemos algo, tomamos algo y arrancamos de vuelta. Elongación y... Sí. Pero son prácticamente 12 horas de pedaleo. ¿Y cuántos son aproximadamente los que hacen la peregrinación en bicicleta? De acá el año pasado fuimos Hugo Aguilar y yo, solamente. Estábamos yendo 4 o 5, bueno, los chicos no fueron el año pasado, fuimos Hugo Aguilar y yo. Este año también tenemos pensado hacerlo de vuelta. Nos juntamos con unos chicos de Colón. Los chicos de Colón son aproximadamente unos 25, 30. Ah, un montón. Sí. Y vamos custodiados, obviamente, por una camioneta adelante, una camioneta atrás, porque... Por seguridad. Y sí, porque viajamos toda la noche. No, obvio. Siempre uno cuando hace el circuito, por lo general Rosario, entre Colón y lo que llamamos la escuelita, sí, hay mucho movimiento de ciclistas y son todos, sí, de Colón. Son todos de Colón, sí. Hay mucho ciclista en Colón, sí. Sí, una locura. Bien, Daniel, realmente un placer tenerte nuevamente, felicitarte por el campeonato y bueno, esperemos que nos mantengas informado, al tanto de cómo te van en las carreras próximas y bueno, nada más que agradecerte y felicitarte por la presencia y felicitarte por el torneo y bueno, por el gran esfuerzo y por supuesto dejar bien parado al Distrito de General Arenales en cada competencia que realizás, por supuesto fuera de la provincia y fuera también del distrito. Sí, uno siempre hace lo posible por estar bien tratar de dejar bien parado tanto al pueblo como al distrito. Bueno, hay cosas que por ahí no se dan de una manera u otra, tratamos de hacer siempre lo mejor posible. ¿Tenés algún auspiciante, algo, alguien por ahí, algún apoyo económico? Porque sabemos que hoy por hoy miramos los precios de la bicicleta y valen. No se puede mirar mucho. Mira, la ayuda que tuvimos es una ayuda para lo que fue gasto de combustible y inscripciones de parte del gobierno municipal, y después no tenemos auspiciantes, ninguno de acá tenemos auspiciantes, o sea, todo lo hacemos prácticamente a pulmón. Cada uno se costea, digamos, sus gastos. Sí, bueno, exactamente. En este caso, como era un campeonato, bueno, hablamos con el gobierno municipal, con la dirección de deportes. Nos dieron una mano, pero después cuando son carreras así, que son carreras que es una sola carrera, prácticamente la hacemos nosotros, es todo prácticamente a pulmón. Bien, bueno, al menos un aporte importante del gobierno municipal para lo que fue este torneo. Sí. Daniel, gracias por la visita y bueno, te esperamos prontamente con otro trofeo, ¿no? Sí, vamos a hacer lo posible. Bueno, muchas gracias por la invitación.